Bueno, antes que nada, felicidades por ganar este premio. Cuéntenos, ¿cuál es el premio y cómo se sienten? Pues los dos premios que tenemos aquí es del mejor actor y mejor actriz, que fueron del cortometraje La Voz de Alex, que fue dirigido pues por mi compañero aquí presente, Cristian Sengotita, y este servidor aquí presente, que fui la productora de La Voz de Alex. Ahora sí, ¿tienen algún mensaje para las personas que lo apoyaron a través de todo el proceso? Bueno, el mensaje es que el apoyo, o sea, este fue un apoyo muy grande para nosotros. Fue una producción bastante dinámica porque fue la primera vez que bregamos con niños. Y el mensaje, él lo puede decir mejor que yo, porque él fue el de la idea, él fue el que estuvo detrás del guión y él quiso llevar ese mensaje con mucho cariño, porque él sabe que pasan muchas cosas aquí en Puerto Rico que inspiran no solamente a los adultos, sino a los niños. ¿Tienes algún mensaje para algunas de las personas que apoyaron el proyecto? Bueno, claro, primero quiero agradecer a Casa La Providencia, a quién más, a Pistacho Cashew Cuisine, Chef Cristian Soto, quienes fueron colaboradores de este gran proyecto, lo cual es bien importante, ya que esto no es simplemente entretenimiento, es para llevar a cabo un mensaje sobre ayudar a las diferentes personas que tienen condiciones, cómo ayudar a uno a encontrar su voz interior a través de la historia o a través de cualquier cosa que te apasiona, y cómo uno debe escuchar a las personas y no juzgar simplemente por lo que está en la superficie, ya que las personas tienen una voz interior que a veces no comentan. Bueno, nada, muchas gracias y nos sentimos sumamente felices de que hayan formado parte de la novena edición del Festival Enfoque. Los esperamos el año que viene.